Hola, ¿cómo están? Comunidad de GES Media, yo soy Ana Rodríguez y nos encontramos en un programa más de nuestros alumnos. Y bueno, hoy me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 66. Muy bien, vienen con mucho ánimo y los chicos nos van a presentar el tema de lenguas indígenas, pero primero se van a presentar cada uno. Adelante. Hola, mi nombre es Ana Gabriela y vengo de la Secundaria Técnica 66. Yo me llamo Jorge Luis. Buenos días a todos, yo soy Fernando Rodríguez. Muy buenos días, soy la profesora Alma. Buenos días tengan todos ustedes que nos están sintonizando. Esperamos estén teniendo una semana muy agradable. Antes de entrar en materia, quisiera enviarle un cordial saludo al maestro Rubén Miguel Bustos Zárate, director de nuestro plantel, Francisco J. Mujica, de la Técnica 66. Asimismo a todo el personal que nos acompaña de la Técnica 66. Ok, vamos a comenzar ahora sí sobre qué son las lenguas indígenas. Según el censo de la INEGI, el 15% de la población mexicana es indígena. El Instituto Nacional de Lenguas indica que casi 6 millones de mexicanos hablan una lengua indígena, de las cuales hay 364 variantes lingüísticas asociadas a 68 lenguas que existen, que a su vez pertenecen a 11 familias lingüísticas. Muchos se preguntarán que cuál es la importancia de estas lenguas hoy en día, en la actualidad. Bueno, pues la importancia es que muchos de estos dialectos náhuatl actualmente se han acatado y son algunas como reglas del castellano que hoy se utiliza en México, como podemos conocer algunos nombres de lugares o algunas cosas. Por ejemplo, Nicaragua o Zacatecas son palabras de origen náhuatl. No hay que olvidar desde la época prehispánica y después la conquista, cómo la influencia de las lenguas originarias tuvieron un, podemos llamarlo como una mezcolanza con el idioma español una vez llegado este. Entonces, parte de las particularidades del español mexicano son el cómo este se apropia de algunos referentes o de algunas terminologías de origen indígena. Particularmente y de manera más contundente del idioma náhuatl. Primero me gustaría que los chicos iguales aclararan cuál es la importancia que tienen estas lenguas en nuestro país como una sociedad multicultural que somos. Bueno, pues no hay que olvidar que desde la época del Segundo Imperio Mexicano, por mucho tiempo México y hasta la actualidad es un país que requiere o es muy vistoso en términos culturales por su diversidad en el mismo. Pero durante la época del Segundo Imperio, o desde antes vaya, el enfoque del presidente Benito Juárez era como un enfoque de globalización, lo que generó en él que promulgara políticas que buscaran una homogeneidad social. De esta forma, durante la presidencia del, valga la redundancia, el presidente Juárez, las lenguas indígenas perdieron particularidad, es decir, los pueblos indígenas perdieron un enfoque particular que hizo que estos tuvieran o se marginaran, pues en el momento de que el presidente Juárez buscara heterogeneizar a la población o volverla todo de un mismo enfoque global, pues marginó, aisló y puso en una situación de poco reconocimiento a aquellas lenguas indígenas. Y me gustaría resaltar que, por ejemplo, el enfoque del emperador Maximiliano en su momento, entre otras cosas, fue la del el resaltar a los pueblos indígenas. De hecho, si entre alguien los emperadores llegaron a ser populares fue entre los pueblos indígenas por ese enfoque que buscaron de el resaltamiento a los pueblos originarios. Ya con el tiempo estos fueron avanzando y bueno, llegamos hasta las políticas hoy en día donde se reconoce de una manera muy contundente y particular el por qué la importancia de los pueblos originarios y claramente en este enfoque y en este tema de sus lenguas. Pero bueno, eso no quita que hasta en la actualidad los pueblos indígenas y obviamente sus lenguas sigan en una perspectiva y en un contexto de marginación, de aislamiento y de poco desarrollo que hoy
una sociedad y de un mundo que se está globalizando, pues bueno, no hay, hay poca cabida, y eso se ve en todos los países, que hay poca cabida para lenguas particulares, lenguas originarias, pues estas regularmente ceden ante la lengua hegemónica, que son por ejemplo inglés, español, chino, claramente inglés, chino y etcétera, en su particular país, ¿no? Pero en este caso en el español, es decir, que las lenguas indígenas pues ceden el terreno ante el español, pues este, por ser la lengua predominante en un país y en un mundo globalizado, pues las lenguas indígenas tienen un poco contexto de desarrollo y de importancia, lo que las aísla aún más, lo que las margina aún más y pone a los pueblos que las hablan aún más en un contexto de hacinación. Eso es muy bueno porque mi compañero aquí está hablando sobre las personas que son monolingües. Eso significa que solo hablan español y no manejan alguna otra lengua indígena. Y según la UNESCO, reconoce la existencia de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales, por cierto, el 50% de estas está a punto de desaparecer. Vamos a mencionar algunas que ya están extintas en México. Sería el chotal y el cumbio, ambas del estado de Guerrero. El cochimí laimón, de la península de Baja California. Y a lo largo de la historia mexicana se han perdido alrededor de 100 lenguas por ignorancia de las personas, por falta de cultura, más que nada. Creo que, por ejemplo, hay un algo que es importante mencionar, como lo había recalcado, el cómo el manejo de las lenguas ha llevado a un contexto de hacinación. Porque vaya, por ejemplo, podemos ver políticas que en perspectiva buscan recuperar o darle particularidad a las lenguas indígenas. Pero, por ejemplo, si este contexto de particularidad solo se ve entre los pueblos indígenas, por ejemplo, valga la redundancia, vamos a poner un ejemplo. Yo como gobierno veo a un pueblo indígena, pero solo le doy prioridad de rescatar esa lengua entre los indígenas, ¿qué va a pasar? Que esos mismos indígenas, en el momento en el que quieran salir de sus comunidades y buscar diferentes contextos en el resto del país, indudablemente se van a ver acorralados ante la imposibilidad de usar su dialecto, porque son dialectos particulares y únicos en pocas regiones, lo que los va a obligar otra vez a ceder ante el español. Entonces creo que para poder rescatar verdaderamente a las lenguas indígenas, lo que se necesitaría es un aspecto transversal. ¿En qué sentido? En el que no solo que ésta se recupere entre sus propias comunidades, sino también se le podría dar prioridad o enfocarlo a que otras personas que no tuvieron esa lengua, por ejemplo en el caso del náhuatl, como lengua materna, pues tenga la posibilidad de hablarlo, de conocerlo. Porque hoy en día puedes encontrar, por ejemplo, diccionarios que te dicen tal palabra significa esto, tal palabra significa el otro. Pero no puedes encontrar un contexto o una posibilidad que haga que estas lenguas se te puedan enseñar. Porque son muy difíciles. Por ejemplo, tú, si en este momento me dijeras quiero aprender náhuatl, ¿dónde irías para que te lo enseñaran? Fíjate que eso es muy importante porque hay una falta de apoyo muy grande por parte de, aparte de una desconsideración de las personas, que no se motivan a sí mismos para aprender un dialecto de su origen, vaya. Y es que también un problema que se ve constantemente es la discriminación hacia estas. ¿Qué opinan al respecto ustedes sobre la discriminación hacia los pueblos indígenas? Tal vez no creo que es porque la gente no quiera adaptar sus raíces o sus lenguas, simplemente que hoy en día México está como muy acostumbrado, vaya la redundancia, tiene muchas costumbres de otros países. Por ejemplo, tenemos las mejores tecnologías, tenemos los mejores carros, tenemos las mejores cosas. Y muchas personas tienen una tienda, no sé, un ejemplo, una tienda cara de una bolsa y al lado hay una artesana haciendo una con sus propias manos, y mucha gente por moda decide irse por lo caro, por lo vistoso. Entonces, pues es aquí donde se ha perdido esas raíces, esas culturas, también porque mucha gente tiene miedo a ser discriminada, tiene miedo a hablar, a hacerse relucir como fue desde un principio. Les da miedo porque hoy en día se supone que la educación viene desde casa y a muchos niños los han educado que si no hablan español
y ese no es idioma, tienen que discriminar o por diferencia de raza, de sexo y demás. Entonces, pues, hoy en día mucha gente siente que si habla con su dialecto va a ser menospreciada y por eso se le cierran las oportunidades, cuando yo creo que deberían de abrirlas más, porque pues México es eso, ¿no? México es un país multicultural, es un país con muy buenos climas, con muchas culturas, con mucha gente trabajadora, y pues yo creo que eso es lo que deberíamos de enfocarnos en vez de estar sacando a relucir tradiciones o costumbres que no son de nuestro país. Bueno, pero es importante el aspecto de que, por ejemplo, si es vuelvo a lo mismo, por ejemplo, supongamos que yo soy un indígena, hablo tal dialecto, en este caso náhuatl, y a lo mejor no me da pena, no me da vergüenza hablarlo, pero una vez dentro del contexto de la sociedad mexicana, ¿en qué momento tendré la oportunidad de hablarlo? Es decir, ¿voy a ir a la tienda y voy a pedir un dulce en náhuatl? Obviamente no me van a entender. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las lenguas indígenas que se ha estado dando, o el supuesto enfoque de recuperación de las lenguas indígenas, solo ha sido entre las comunidades, entre quienes la tenían como lengua materna. Obviamente estas, bueno, sí se van a desarrollar, a lo mejor se va a hacer la comunidad un poquito más grande. Si en el censo de 2010 tenían 1,000 y pico, a lo mejor en el siguiente censo de 1,100, pero ¿a poco eso va a contrarrestar o va a ser vital y va a ganar terreno con respecto al avance y que se sigue dando del español? Entonces, el enfoque de las lenguas debe ser entre todos. Por ejemplo, en la educación de hoy día, a lo mejor, además del inglés, que obviamente es una lengua importante para enseñar, se podría dar la integración, incluso a lo mejor como la posibilidad de una, a lo mejor una materia optativa, una materia opcional, el poder estudiar alguna lengua indígena y tal. ¿Y esto qué va a hacer? Que se va a poder ampliar en contexto y de manera más tangible el cómo estas se pueden recuperar, porque no solo va a ser entre sus propias comunidades, sino quienes la puedan tomar como segunda, tercera lengua, y de esta forma recuperarla en un contexto más concreto. Porque entre sus propias comunidades, si estas per se ya están hacinadas, aisladas, marginadas, y estas también se les debe dar un enfoque de desarrollo social para que puedan salir de esa marginación que han heredado desde el sometimiento prehispánico en el momento de la conquista, bueno, pues entonces van a tener un mayor contexto para que estos puedan ejercer su dialecto materno y puedan tener un enfoque verdaderamente fuerte y que puedan poder ejercerlo, realizarlo. Exactamente, Jorge, como dices, en la misma escuela la educación no está en la posibilidad ni tiene los sustentos necesarios como poder para poder aceptar a chicos con algún tipo de lengua indígena, ¿no? Porque no hay las posibilidades de que ellos vayan avanzando al mismo nivel que todos los demás chicos. Entonces yo creo que es un punto importante que se debería de tomar en cuenta a nivel nacional. Ok, sí, ya sabemos que es muy importante hablar alguna lengua aparte del español, pero ¿cuáles son las 10 lenguas más habladas en México? ¿Cuáles son las más importantes? Vaya, todas son importantes, pero las 10 más habladas serían el náhuatl, el chol, la totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotzil, el tzeltal, y el maya. Estas son las 10 lenguas más importantes. Alrededor del 75% de la población mexicana habla estas lenguas. ¿Y por qué no extenderlo al 100%? Bueno, a lo mejor decirlo de extenderlo a un 100% se me haría a lo mejor un tanto radical, porque claramente también hay otro enfoque y que es fuerte de personas que muy lejos tienen a alguna lengua indígena como lengua materna, sino que al español, que ha sido desde hace ya más de 200 años la lengua importante de la nación. Pero lo que me refiero, por ejemplo, podemos ver en otros aspectos, por ejemplo en España, las comunidades autonómicas del pueblo español tienen una particularidad de desarrollo. Cataluña, Andalucía, etcétera, País Vasco, tienen lenguas que son propias y tienen un margen de personas que la hablan muy alto, que hablan, le llaman sus lenguas autonómicas.
y las usan además del español. Es decir, si España, quien repartió el español a lo largo del mundo, puede tener un enfoque de priorizar dos lenguas en cada una de sus regiones autonómicas, ¿qué no va a poder México poder rescatar, aunque sea en un margen un tanto un poco más amplio, a sus lenguas originarias? No para que todos las hablen en sí, porque siempre va a haber una lengua que va a predominar por sobre otras, porque siempre hay un grupo que es mayoritario, que se extiende en mayor medida. Y sin duda yo creo que ese seguirá siendo el del idioma español. Pero eso no va a interferir para que en el enfoque que se pueda dar el desarrollo, las lenguas indígenas puedan tener un enfoque o un contexto más grande, en el sentido de que estas puedan realizarse a lo largo de la nación. Por ejemplo, si te llegase un indígena, a lo mejor te habla en náhuatl, a lo mejor tú podrías, en este enfoque de poder llevar a las lenguas indígenas más allá de sus, o de quienes las hablan como lengua materna, pues tú podrías hablarle, responderle, seguirle y tener este contexto en donde éstas se puedan seguir desarrollando. Y es que todavía se siguen utilizando varias palabras de los dialectos indígenas. De hecho, nosotros tenemos algunas palabras aún que utilizamos día con día en la vida cotidiana. Así es, como lo mencionó mi compañero Fernando, algunas palabras que aún se utilizan es la muy común, como el atole, como el pozole, el petate, e incluso el nombre de Zacatecas o de muchos estados de la República aún siguen predominando esas palabras, pues sí se diría en lengua náhuatl. Chicos, nos encanta que vengan a platicar con nosotros, que nos hablen sobre su tema, pero lamentablemente tenemos unos tiempos establecidos, pero nos encantaría que volvieran a venir para que nos siguieran hablando sobre las lenguas indígenas. Y antes de despedirnos, me gustaría que enviaran sus saludos a quien ustedes quieran, a las autoridades que los dejaron asistir al programa. Yo creo que por parte de todos mis compañeros le quisiéramos mandar un saludo a nuestro grupo, Tercero E, a nuestros maestros, a la maestra Alma por su apoyo, al director Rubén Miguel Bustos Zárate y a todo el director del plantel. Bueno, creo que igualmente a todos quienes nos dieron o nos facilitaron el poder estar aquí hoy y que nos hayan invitado esta por segunda ocasión a la TGS Media, en esta ocasión con el formato de televisión. Bueno, le agradecemos particularmente al subdirector, que también nos dio esa confianza, vaya, de darnos esta segunda oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Ya, asimismo quiero agradecer a todos los profesores que nos apoyaron en todos los momentos que hemos participado en actividades escolares. Y yo quisiera enviarle un saludo a una persona muy especial para mí, del grupo, me parece que es tercero D, en la técnica 66. Solo tengo una palabra para ti, que es Atsimba. Atsimba fue un cuento purepecha y su significado es bella princesa. Para una persona muy especial en tercero D, su nombre es Perla. Bueno, pues para finalizar, igual agradecer a nuestras autoridades, nuestro director, nuestros dos subdirectores, incluso las secretarias, todo el personal, la verdad, nos ha brindado todo su apoyo, a las familias de los chicos, a mi familia. Entonces, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por venir. Les agradecemos mucho a la Técnica 66, a todos sus autoridades que nos dejaron venir. Y muchas gracias. Esperemos que el próximo ciclo vuelvan a venir aquí o a radio. Entonces, por favor, no se olviden de descargar este programa y todos los demás programas que hay en DGES Media, DGES TV, DGES Radio. Y ya nos despedimos, pero no sin antes agradecerle al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas. Esto fue nuestros alumnos y nos vemos. Gracias. Gracias.